Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la Ciudad del Vaticano les enviamos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy jueves 23 de abril de la segunda semana de Pascua. Iniciamos la celebración de la Eucaristía junto al Santo Padre. En tantas partes se sienten los efectos, uno de los efectos de esta pandemia, que tantas familias que tienen necesidad ya tienen hambre. Lamentablemente, la ayuda surge el grupo de los usureros. Esta es otra pandemia, una pandemia social. Familias de gente que ha lavoro giornaliero. Hay familias que tienen el trabajo cotidiano y que no pueden trabajar y no tienen que comer. Y tienen hijos. Y después los usureros se llevan lo poco que ellos tienen. Oremos por estas familias, por tantos niños y por estas familias, por la dignidad de estas familias. Oremos también por los usureros, que el Señor toque sus corazones y se conviertan. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Cristo, que fai festa per... Señor, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Padre misericordioso, hacer presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni, il comandante e gli inservienti. En aquellos días, los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre. Ed ecco,
Avete riempito Y ustedes han llenado Jerusalén con su e doctrina. Far ricadere su Así di noi quieren hacer il recaer sangue sobre nosotros la sangre de ese hombre. Rispose allora Pietro, insieme agli Pedro, apostoli, junto con los apóstoles, bisogna respondió: obbedire a Dio Hay que obedecer a Dios antes que a los il hombres. Dio dei nostri padri El Dios de nuestros Gesù, padres ha resucitado a Jesús, ucciso, al que ustedes hicieron morir. Suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Benedirò il Signore in ogni tempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará Gustate, siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Il volto del Signore contro i malfattori. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios. Porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa. La historia que había comenzado con la guarigione que había comenzado con la sanación del
paralítico en el templo, los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín, después fueron mandados a la cárcel, después un ángel los liberó, y esta mañana, precisamente esa mañana debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el ángel y predicaban en el templo. En aquellos días, el comandante y los servidores condujeron a los apóstoles al Sanedrín. Los fueron a tomar en el templo y los llevaron al Sanedrín. Y allí el sumo sacerdote los regañó. Nosotros les habíamos prohibido expresamente enseñar en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y así quieren hacer caer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque los apóstoles, sobre todo Pedro, regañaba, Pedro y Juan regañaban a los dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Entonces Pedro respondió, junto con los apóstoles, con esa historia, hay que leerlo nuevamente, somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto, con un coraje, con una franqueza increíble. ¿Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús? Aquel Pedro que tenía tanto miedo, que era un cobarde también. ¿Cómo pasa que llega a esto? Termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo obedecen. ¿Cuál ha sido el camino de este Pedro para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse? Porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo. Y la Iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado. Un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles,
Satana vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros, Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación. Debemos tener más fe, más confianza en la preguiera de Jesús que en la nuestra. Jesús ora por mí. Yo soy Dios. Puedo darte todo, sí, pero reza por mí, porque tú eres el intercesor. Y este es el secreto de Pedro. A Pedro le dijo, yo oraré por ti para que tu fe no disminuya. El Señor nos enseñe a pedirle, a pedir aquella gracia de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuérdate, Padre, de la tua
Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada, el sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre,
se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Personas que no pueden comunicarse, las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos de recogimiento, permanecemos en nuestros hogares en profunda comunión espiritual junto a Jesús sacramentado. Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone el Santísimo Sacramento del altar. Ante esta hostia santa, en la que creemos firmemente que está presente Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, deponemos nuestro corazón y nos ofrecemos como ofrenda junto con él al Padre, permaneciendo unidos en comunión espiritual.
Preghiamo. Oremos. Oh Dio, grande e misericordioso, oh Dios grande y misericordioso, que el Señor resucitado devuelva a la humanidad la esperanza eterna y en la eficacia de este sacramento de salvación experimente y llegue a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, ha dicho el Santo Padre, quien procede a bendecirnos ahora con Jesucristo sacramentado, y acogemos esa bendición trazando sobre nosotros el signo de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tras recibir la bendición con el Santísimo Sacramento, la hostia santa queda en el sagrario, así como ha de quedar en nuestros corazones la presencia permanente de Jesús, que nos ha hablado en su palabra y con quien hemos entrado en comunión espiritual. Que nuestros hogares y nuestros corazones sean también un sagrario para Jesús. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Con el canto del Regina Caeli, aquel tradicional canto de la Iglesia que anuncia a María Santísima la resurrección de su Hijo, concluimos esta transmisión extraordinaria de la Misa de la Casa de Santa Marta, presidida por el Papa Francisco, en este tiempo de prueba, tiempo de pandemia, pero también tiempo de vivir la comunión con Jesucristo. En nombre de todo el equipo de Vatican News, agradecemos su sintonía y les deseamos un feliz jueves. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y que sean todos muy bendecidos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.